una ruleta de anécdotas. Donde frena la ruleta, vos me contás la anécdota. Ok. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a ver. Llegó la ruleta de las anécdotas de Leticia Siciliani. Palometa. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay mucha de palometa porque mucho. Se ve que es algo... sale mucho la palometa. La palometa. No sé, esta la contaste yo vos. Yo a veces digo cosas que me arrepiento. Bueno, nosotros te las recordamos. Sí, no. Esta palometa en particular fue... Perdón, que no tengo Carilina y me voy a sacar los mocos con el papel higiénico. Acá somos así, mi amor. Vos contá tranquila. Esta palometa en particular fue en Barcelona. Acompañamos con mis hermanos a Agría a filmar una peli. Y yo estaba muy mal humor todos los días. Pero ese no era el caso. Un día voy a visitar a un amigo y me sentía muy mal. Estaba todo el tema del COVID. Ya estaba empezando. Fue febrero del 2020. Bueno, empecé a tener una sudoración fría, temblor de piernas, retorcicones. No. Ay, qué... Y él compartía piso y había un bañito muy chiquito. Muy chiquito y no me la quise jugar. Así que me tomé un taxi. No. Y fui hasta el departamento donde parábamos con mis hermanos. No tenía llave. No. Ay, no. Empecé a tocar el timbre, no había nadie. Llamo, mi hermana estaba en un local de ropa a la vuelta con mi sobrina. Arranqué a correr. Y con la fuerza que hice para correr... ¡No! Lo que crees que sale... Obvio. Echo gas. No. Igual en el momento para no me di cuenta. Después cuando llegué al baño... Sacrifiqué la bombacha pues no daba. No, ya. Te amo. No daba la bala. Lo bueno que cuente las invitadas estas anécdotas es que no la van a llamar ella para cagar la pedos. ¿Entendés? Vamos con otra. Pero vamos a ver otra. Martitín y Pancho. Tiene muchas connotaciones. Pero creo que es porque tuve un sueño cuando estaba en MasterChef con él. ¿Qué soñás? Cero hot. Todo cero lo que hot. Podría ser Martín y Pancho era mi papá y comíamos pancho en el sueño. No, pero... Ay, <amor. risa> ¿Lo llevaste a terapia, Leti, esto? No, porque me pareció súper literal. Igual pará. Que vos imaginaras... Que te estabas comiendo un pancho con Martitegui. Disculpame, pero yo no soy psicóloga recibida, pero un poco tengo de 25 años de asistencia psicológica. Y te digo que ahí hay algo fálico. Hay algo. Hay Edipo. No sé. Hay Edipo. Yo lo pensé más con eso. Y algo fálico que es el pancho. Disculpame que te lo diga. Sí. Bueno, el pancho... Y no es Pancho Dotto. No, pero pará, cuando vos decís fálico, ¿te referís al falo propiamente dicho? Porque para mí un panchito... Oh, yeah. No sé, depende cómo te lo comas. Más o menos. No quiero que te llamen por teléfono, pero me parece más de la mujer el pancho que del hombre. Pero vos no estabas soñando quién era tu papá. Sí. Ahí hay algo. Revolvé ahí que hay algo que vas a contar. Yes. Escucha, contame de la experiencia de MasterChef. ¿Aprendiste a cocinar? No. No es que te quiero decir todo, no. En el momento sí, reconozco que sentí que sabía más. Pero te autopercibiste cocinera apenas unos segundos. Pero después no cociné más. No cociné, mucha exigencia. Igual yo te vi vagoncha por momentos. Vos fuiste además. Yo fui, te vi vagoncha por momentos. Como que ya en un momento dijiste no. Me calentaba mucho. Fue hermoso cómo te fuiste además de MasterChef, que nos quedamos todos como de una pieza. No, yo creo que sí. Yo hoy cociné mal, te tenés que quedar vos. Pero tenía una angustia igual. Pero escúchame. O sea, ¿y vos qué pensás, Leti? ¿Te tenés que quedar vos o te tenés que ir? No, la verdad que yo hoy cociné muy mal. Me tengo que ir, te quedas vos. Sincera. No, pero que no daba que me quedara real. Pero vos sos espectacular. Primero me estaban pidiendo que dijera que no. Un poco. Un poco sí. Es estamos verdad. En otro canal, ya podemos decir cualquier cosa. Ya podemos decir cualquier cosa. Ya nos fuimos. Yo me sentí mal en ese momento. Y estaba... Mirá la cara de Boy. No, es espectacular. No, la cara de tus compañeros era tipo, ¿what? Todo el mundo matándose por estar ahí. Ella, no, de verdad que cociné mal. Todo lo lindo que me dio MasterChef, que fue de popularidad en el momento, realmente fue muy popular. Era lo único que había en la tele y era hermoso para pasar el momento.
y la gente lo recontra miraba y nos daba un amor hermoso. Sí. Después era mucha exigencia real. Mucha exigencia real. Cocinando, que no tenía ni idea. Y después que es un reality, y digo, más allá de que no se meten en tu vida ni nada, es un reality y es duro porque es uno. Y realmente no estaba para nada preparada para eso. Me angustiaba mucho y después me daba vergüenza llorar, pero me la pasaba llorando. Impresionante. Era horrible. Viste que los realities tienen eso, decís, no voy a entrar, no voy a entrar. No, como vos con el cuello. Yo terminé con un cuello ortopédico en el bailando, con las lágrimas que me caían y se me inundaba el cuello diciendo, no me echen, por favor, no me echen. Es que bueno, lo mismo. Es una sí, cosa. Sí, yo lloraba por el punto de la carne. ¿No da? No, no, claro. Bueno, hacemos rapiditas. Hacemos rapiditas porque... No, 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 no.